nuevamente, compañeros, después de tener esta linda charla, porque no, entre nosotros tenemos esa facilidad de poder compartir convivencias, vivencias, sentimientos compartidos, esta militancia mayor, maravillosa que es el peronismo, siempre lleno de sentimientos, de corazón, de amores, entre compañeros, ¿sí? Y que realmente nos queremos mucho, y es la forma de compartir también la vida, el pan y la amistad, como Perón lo dice en Comunidad Organizada, cuando hace la clausura del Congreso, habla de eso, de compartir el pan y la amistad como lo hicieron nuestros mayores, ¿no? Así que es hermoso, ¿no? Poder hablar con una compañera y compartir, fíjate que nos divertimos ideológicamente, ¿no? Disfrutamos de las cosas que desarrollamos, que conversamos, que decimos. Esto de debatir si el agua moja, si el cielo es celeste, la verdad, se lo dejo a los compañeros de la izquierda, que debatan mucho. Como decía Perón, si vos querés que no salga nada, poné una comisión que cuando tengan que desarrollar el mejor modelo de caballo, van a estar debatiendo 2 horas para terminar definiendo un camello, ¿no? O sea, y más o menos pasa por ahí. Mucho debate, mucho decir y poco hacer, y mucho prometer y nunca realizar, ¿no? Por eso cité a Ramón Carrillo, que fue ministro de Salud de Perón, y que después de un año de trabajo, ¿sí? Perón había hecho la preparación humana y técnica, había formado 100.000 predicadores, que en realidad terminaron siendo 376.000 cuadros políticos, que se diseminaron por todo el país para llevar la revolución justicialista adelante. Y entonces, muchos funcionarios que tuvieron la habilidad de poder hacer cosas durante los gobiernos de Perón, como Claudio Miguel Miranda, como Ramón Carrillo, como el brigadier José de San Martín, hicieron maravillas, hicieron revoluciones en cada área de la revolución justicialista, hablemos de la industrial, la científica y la tecnológica. Entonces desarrollaron de todo lo que ustedes imaginan, pudieron desarrollar esta gente porque estaban comprometidos, eran compañeros revolucionarios. Y entonces Ramón Carrillo le dijo: general, después de un año de trabajo, todavía no era ministerio su cartera, sino la Secretaría de Salud, si usted encuentra un chico sin vacunar o desnutrido en el territorio nacional, tiene mi renuncia a disposición e indeclinable. O sea que me voy sí o sí, porque voy a haber fracasado mi misión. Esto era Ramón Carrillo, y ¿por qué lo asimilé a Sigmund Freud? Porque los dos hablaban de lo mismo. Si una persona goza de su trabajo y es amado por su familia, su pareja, estoy hablando del amor del bueno, ¿no? ¿Sí? Y tiene un buen laburo, que ama también, ¿sí? Porque también se puede desarrollar ambiente de amores, amor del bueno, aún en el laburo. Esto de competir, todas estas boludeces que inventaron cuando teníamos carreras laborales, escalafones, donde vos entrabas en un taller ferroviario a barrer el piso y al cabo de 5 años o estabas como maquinista de una locomotora, o bien ya eras sobrestante o técnico ferroviario, mecánico de primera línea. ¿Por qué? Y lo mismo, vos ibas a Lucifuerza, a Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires, SEGVA. Flaco, en la Avenida de Mayo, hoy está ahí en la Avenida de Mayo y Talcahuano, vendría a ser San José, en la esquina está lo que fue la Universidad de Lucifuerza. En la esquina está lo que fue la universidad, había un instituto tecnológico de Luz y Fuerza, donde los muchachos empezaban a estudiar ingeniería electrónica. Y después se titulaban, creo que podría ser la Universidad Obrera Nacional, que el gorilaje le puso la Universidad Tecnológica Nacional. Pero los chicos tenían su propia. El centro de cómputo de Luz y Fuerza, allá por el 74, era más importante y más grande del país. El centro de cómputo tenía un IBM 145, que era un modelo viejo de esa época, ¿no? Y Sigmund Freud, también médico y fundador de psicoanálisis, se definió una persona sana, es aquella que posee un trabajo hermoso y un buen amor, amor del bueno,
en su familia, en su pareja. Por eso es fácil reconocer el extravío de mediocres, de burros y bestias, hablando un poco la soncera criolla, ¿no?, que hablamos hoy con Laura, con Laurita, toda vez que nos impusieron vivir en la enfermedad de una sociedad insana, con planes sociales y relaciones laborales precarias, de esclavitud y servidumbre, que hoy lo ven como natural, en muchos lugares, ¿eh?, en el Estado y en el sector privado. Por ello se impulsó al pueblo a convivir en agonía, a buscar una salida y un cambio. Esto hoy se reproduce agudizado y ocurre con irracionalidad tiránica y evidente en el ámbito nacional, pero también en los ámbitos provinciales y municipales, donde frecuentemente, ondeando banderas justicialistas, casualmente hacen lo contrario. Estamos también, compañeros y compañeras, hoy, esta semana, ayer fue 11 de marzo y celebramos 75 años de la sanción de la Constitución Nacional Justicialista, de convertir al Estatuto Revolucionario, al Estatuto de la Revolución Justicialista, en el sistema jurídico de todos los argentinos. Eso fue lo que pasó. Que los argentinos tuvieron una Constitución Nacional en base al estatuto de una revolución que habían realizado el pueblo argentino con Perón, conducido por Perón y la organización peronista. Perón siempre dijo que su oficio era el conductor, un poco el ideólogo, pero no el que produjo la revolución. La revolución la produjo el pueblo. Por eso Perón siempre hablaba de cambiar un sistema por otro, porque a veces el infantilismo revolucionario implica poner un paredón, fusilar no sé cuántos. Y realmente la revolución es un cambio de sistema, un cambio cultural. Por eso vuelvo de vuelta a lo de las onceras criollas de Jaureche. Es un cambio cultural, compañero y compañera, es un cambio cultural. ¿Cómo voy a escuchar ayer un boludo diciendo, porque si va Rosario el presidente y dice, bueno, acá estoy, vengo acá, y entonces el narcotraficante dice, uy, sonamos, vayámonos porque acá no se puede hacer más nada? Las onceras criollas todavía siguen vendiendo boludeces, ¿eh? Por eso, a 75 años del 11 de marzo del 49, el día que se sancionó la Constitución Nacional Justicialista, que tuvo como redactor y relator, quien relató la Constitución en su totalidad, era el doctor Enrique Arturo Sampaio, un hombre que nació en el seno del radicalismo, allá por Concordia, su Concordia natal, en Entre Ríos, y que Perón conoce en Alemania en su gira por Europa del 38 al 40, 1938 al 40, lo conoce en Alemania porque él estaba haciendo una especie de seminario o trabajando con el señor Martin Heidegger, el que creó la ideología nacionalsocialista, pero que él sostenía que el hombre se realizaba solamente en la masa del Estado, que no podía surgir alguien superior al conjunto, al colectivo, ¿no? Y entonces Perón dice, no, mire, puede surgir alguien que pueda destacarse, ¿no? Una suerte de aristocracia de los mejores, suponete, no meritocracia, ¿eh? Aristocracia, que son dos conceptos, por eso es que estudian mucho los conceptos también, ¿eh? Así no nos confundimos y decimos boludeces, definiendo los conceptos. Y entonces decía Perón, porque, vea, yo creo que una comunidad sana y vigorosa se caracteriza precisamente por cómo sus mejores individualidades se predisponen a generar mayores beneficios colectivos. No esas individuales que, gracias a la universidad pública, se reciben, hacen el doctorado y después se meten en, te cobran la consulta 20.000 pesos para poder curarte un resfrío o 50.000. No, estoy hablando de esas individualidades que se predisponen a generar mayores beneficios en sentido colectivo. Bueno, eso fue justicialismo, y Martin Heidegger pensaba que no, que el ser humano se desarrollaba en el colectivo, pero que no podía surgir del resto, ¿no? Esa diferencia es el yo que se realiza en nosotros, según el nacionalsocialismo de Heidegger, pero nosotros le dimos una vueltita, y es ese yo que vuelve realizado en el nosotros para poder
para poder realizar mayores contribuciones, mayores desarrollos aún, mayores realizaciones en ese nosotros colectivo, mejorar aún más ese nosotros colectivo, del yo al nosotros, para volver del nosotros al yo superior, al yo superior, no un yo inferior. Hoy la curva es distinta, vamos a nosotros para que le vuelva un yo inferior, que planero, que no tiene capacidad de desarrollar nada, que no tiene creatividad, su nombre es subjugado. Bueno, ese es el capitalismo de Estado, el marxismo liberal, que intentaron de manera insana vivir con una sociedad insana, con planes sociales, relaciones laborales precarias, de esclavitud y servidumbre. Por eso digo que se impulsó al pueblo a convivir en agonía, a buscar la solidaridad y un cambio, y se metieron en este suicidio que hoy reproduce agudizado, con irracionalidad tiránica evidente en el ámbito nacional. Estamos también, compañeros, a 51 años ayer, de haber ganado la batalla por la liberación nacional. Y cuando hablo de liberación nacional, fíjense qué pasó con el Comando Superior Peronista, que era la conducción del movimiento peronista desde el exilio de Perón. ¿Por qué todos los cuerpos orgánicos de ese Comando Superior Peronista tenían definiciones de Liberación Nacional? El Grupo Cine de Liberación Nacional, que se dedicaba a hacer películas de magisterio de Perón, que nos mandaba a nosotros, que integraron Yetino, Vallejos y Pino Solana, y lo mandaba, Perón nos mandaba a sus cátedras, ¿sí?, para que nosotros estuviéramos acá. Me refiero a Revolución Justicialista, Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, y esas películas que después nosotros en 35 milímetros dábamos vueltas por todos lados, a veces se quemaban y había que emparcharlas con otras, en fin, mucha militancia. Ese Grupo Cine de Liberación estuvo trabajando 7 meses con Perón en Puerta de Hierro, en la Quinta 17 de Octubre, y en Puerta de Hierro, en el barrio Puerta de Hierro de Madrid, para poder hacer una serie de videos que después era un despelote porque procesaban en París y editaban, no me acuerdo si en Alemania, no, editaban en Alemania, procesaban en Alemania, editaban también, y después lo envasaban en París y de ahí en barco de carga venía a Argentina. Todo un quilombo. Eso se llamó Grupo Cine de Liberación, pero no eran 3 muchachos, eran como 15 o 20 personas que formaban parte de esa agrupación. Pero un cuerpo orgánico que se dedicaba a desarrollar la educación justicialista, que lo mandaba allá Perón, con medios audiovisuales. ¿Te imaginas? 1970, 71, 72, ¿sí? Ya Perón pensaba en los esquemas audiovisuales, las plataformas audiovisuales, para explicar, para enseñar, para dar magisterio justicialista, ¿no? Cuando aquellos, por eso digo, también se llamó, qué sé yo, de liberación, bueno, la teología de liberación, que es lo que nos emparenta con la doctrina social cristiana, con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La teología de liberación, que dio origen a la teología de liberación, o teología latinoamericana, teología que después dio origen a, bueno, a las conclusiones de la CELAC, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, las conclusiones de Puebla en México, las conclusiones de Medellín, ¿sí?, de las reuniones, de las conferencias episcopales que levantó los obispos de Latinoamérica, ¿no? Y por último, la de Nuestra Señora Aparecida acá en Brasil, esta última, que fue redactor nuestro querido Papa Francisco, el compañero Papa Francisco, y además el perito de la redacción fue el compañero también Carlos María Galli. Tenemos en la Iglesia unos cuadros, de ahí salió el compañero Jorge Ignacio García Cuerva, ¿no? Esto no es casualidad, ¿sí? Como se emparenta, por más que la derecha, el gorilismo, trate de impulsar, de enterrar, de ocultar, tenemos raíces muy, muy fuertes, y casualmente, hablando de justicia social, es el corazón de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? O sea, no son encuentros casuales. Y por último, quiero hablarles también que también recibió el nombre de Liberación el Fondo Latinoamericano de Liberación, con el cual se financiaron 12 procesos políticos, campañas electorales o revoluciones en Latinoamérica, incluida la Revolución Cubana. Ahí hay que leer también, Laura, como dijo Laura, leer a Jaureche, a Rogelio García Lupo,
que habla casualmente de cómo se fundó Prensa Latina, que es la agencia de prensa de Cuba, en México, en el Distrito Federal, y de ahí bajamos disfrazados los fondos para poder comprar los fierros y poder hacer la revolución con lucha, porque fue cruenta la revolución cubana, ¿no es cierto? Fue una lucha armada, ¿no? Como se pudo instalar. Porque no todas las revoluciones fueron como la justicialista en paz, esencialmente humanista, popular y cristiana, ¿no? Sino que algunas se resolvieron de la manera que los pueblos pudieron resolver sus propias revoluciones, sus propios procesos políticos. Uno puede hacer distinciones o críticas, tampoco ni con la Revolución Francesa de 1789 ni con la Revolución Rusa de 1917, ¿no? O sea, cada pueblo resolvió su proceso social acelerado, socialmente justo, su independencia económica, su soberanía política de la manera que pudo. Inclusive podemos decir que pudo haber hasta socialismos monárquicos como el de Noruega, el de Suecia, en Europa, cuando pusieron en marcha estos procesos políticos. ¿Sí? Estamos también, como dije, a 51 años de haber ganado la batalla por la liberación nacional. ¿Sí? Acuérdense que siempre estuvimos dando vueltas con eso. Con el triunfo del Frente Justicialista de Liberación, o Frejuli, aquel 11 de marzo de 73, que llevó a Héctor Cámpora como presidente y a Solano Lima como un hombre conservador, del conservadurismo, como vicepresidente. Cuando aquellos que ya habíamos transitado brevemente algunos pabellones de voto, los 18, 17 años que tenían en Cana, comenzamos a disfrutar la presencia de nuestro conductor y padre de esta Argentina justicialista, esa Argentina justa, libre y soberana, que hoy parece que algunos tratan de torcer. Cuando militábamos las vísperas de los diseños del país que queríamos para adelante y que estábamos construyendo con nuestra militancia todos los días. Las utopías no son irrealizables. Las utopías no son irrealizables. Cuando son proyectos justicialistas originarios, ¿sí? En y con el pueblo, originados y originarios en y con el pueblo. Porque con el poder real y popular original de la autoridad política del pueblo, de ahí viene el poder real, no hay otro poder real, por el amor de Dios lo pido, que definamos conceptos con profundidad, con originalidad, pero con verdad. Porque la verdad los hará libres, compañeros, ¿sí? No libertarios, ¿no? Desde luego. Porque con el poder real y popular original de la autoridad política del pueblo se realizan en la realidad efectiva todas las utopías, todos los proyectos utópicos, todos los proyectos que llega doña Tota, don Alberto, a un banco de ideas de una casa peronista y dice, che, esta es mi propuesta, ¿no? La propuesta política, no venía a pedir un paquete de fideos, un paquete de pañales, porque no tenés laburo. Sino traes tu propuesta política con soberanía personal y social, soberanía personal y social, sentirte orgulloso porque se te ocurrió una idea para todos. Por eso enfocamos a que las individualidades se inclinen a generar beneficios, sentido colectivo, no individual. Fíjense el asociativismo que tiene el peronismo, ¿no? Y bueno, en nuestro caso se realizaba porque había llegado Perón a quedarse entre nosotros, a convivir entre nosotros, y con él se había terminado las palabras vacías del decir y nunca hacer, y del prometer y nunca realizar, con Perón. Volvió con su autoridad política Perón y nos puso de manifiesto la revolución justicialista. Ese muchacho, hay que agarrar de vuelta el bastón de mariscal y salir con la mochila en la mano, pero en una mano y en el otro el bastón de mariscal. Solo quedó, ¿saben qué? Por hacer y realizar, ¿qué? La receta de Perón. En lo social el trabajo y en lo económico la justicia social. Y entonces escuchamos un audio de Perón sobre los derechos del trabajo. Si lo tenemos en punta, gracias. Primero, derecho al trabajo. Segundo, derecho a una retribución justa. Tercero, derecho a la capacitación. Dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades individuales y materiales del individuo. La preeminencia de los valores del espíritu impone la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la profesional.
esto eran días antes los derechos del trabajo, artículo 37 de la Constitución del 49, que es el estatuto revolucionario, compañeros. Perón le daba lectura a todos los artículos que formaban los derechos del trabajo que el pueblo había construido con su propuesta. El pueblo había construido con su propuesta el plan quinquenal, primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Era la preparación humana de la revolución que después, ordenado a todas las propuestas, se conformaban los programas de gobierno y el plan de gobierno. Pero Perón le daba lectura a los derechos del trabajo, no que lo inventaron. ¿De dónde lo trajeron? ¿De Lituania? ¿De Rusia? No, se crearon acá. Acá se inventaron los derechos del trabajo. Por eso no hay legislación en el mundo que lo iguale. No es igual en otro lado. Es más, los franceses son tan boludos que cuando fundaron, hicieron la reforma de 1954, la Quinta República de Francia, lo llamaron a Enrique Arturo Sampaio para que vaya como asesor del Senado francés y poder, de esa manera, tener ese contrato de trabajo, ese que acaban de escuchar, pero dentro de la Constitución, para que nadie en siglo tocara ni siquiera un pelo de cada letra de ese contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Como dice Perón, la asociación, por eso es un contrato, es un acuerdo entre partes, la asociación ideal, el matrimonio perfecto de amor sublime entre capital y el trabajo. ¿Por qué cantamos combatiendo el capital? Porque combatimos a este capitalismo que hoy nos gobierna. A esto lo vamos a combatir a muerte. ¿Sí? Pero no al capital. Porque el capital, ¿saben qué es, compañeros? La herramienta del trabajo. Así como un martillo para clavar un clavo, una tenaza para no sé qué, un serrucho para cortar madera, también el capital es herramienta del trabajo. Y el empresario que vivo, se convierte automáticamente en representante de la organización del trabajo, que es la empresa. La empresa es la organización del trabajo. No hay otra definición. No le escuche a ningún boludo dando vuelta ahí de esto que inventaron la convertibilidad y nada, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo primero que no te hablan es la organización del trabajo. El trabajo se olvidan. No hay que generar una lucha entre trabajo y capital. Son socios, se necesitan unos a otros. Porque el trabajo genera riqueza, el capital no, ¿eh? No se reproduce solo. El presidente, este psiquiátrico que tracciona al clonazepam, rajó y destituyó al secretario de Trabajo por televisión como chivo expiatorio, fusible, o lo hizo saltar como fusible porque este otro imbécil macrista había surgido la noticia del aumento salarial del 50% de ese secretario de Trabajo del presidente y sus ministros, es decir, ganaban 4 palos, ahora se aumentó un 50%, pasan a ganar 6 millones. Es decir, de 4 palos, de 4 millones, se fueron a 6 millones. Es un problema, porque la plata no alcanza para nada. Todo esto grave respecto a una de las partes esenciales del desarrollo económico de cualquier país. Todo lo que está sucediendo con la actividad laboral en nuestro país, de la estrategia que se desplegó desde la Secretaría de Trabajo de detener o desterrar todo tipo de práctica legal en defensa de los derechos profesionales del trabajo, de la estrategia de estos animales, estas bestias brutas, que se desplegó desde la Secretaría de Trabajo, que acaban de inyectar a este boludo, de detener o desterrar todo tipo de práctica legal en defensa de los derechos profesionales del trabajo, de no desarrollar ninguna actividad de esta Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, de Guatemala a Guatepeor, donde no se homologa ningún acuerdo paritario cerrado y acordado. Cuando vos firmaste el convenio paritario, lo firma la parte de las empresas y la parte de los sindicatos. Ya están acordados, simplemente lo que se lleva al ministerio para que se homologue, se inscriba en el ministerio diciendo, señores, se pusieron de acuerdo en el salario, en esto. Bueno, no se homologa ningún acuerdo paritario cerrado y acordado entre los sindicatos y las empresas, donde no se transmiten las denuncias de los abogados ni los sindicatos de los trabajadores de Telam, por ejemplo, de la TV pública, de los trabajadores de América TV, que no es una señal pública, y otros varios cientos de conflictos producidos y promovidos, tanto como aprovechados por los miles de miserables que ya comienzan a desgarrar el alma de miles y miles de trabajadores. Estas prácticas políticas no son privativas de libertarios, y ya han comenzado a manifestarse en empleados, no con estabilidades laborales
precaria de esclavitud y servidumbre, monotributistas, empleados temporarios durante décadas, cooperativistas, que son sometidos durante décadas de años en incertidumbre, están siendo ya condenados a la calle en muchas dependencias provinciales y municipales. Debido a la famada década ganada, que también espían sus culpas con el psiquiátrico de Milei. Pues se hacen los boludos también, ¿eh? ¿Sí? Con la convertibilidad, Morenito, dejate de joder. Es decir, acá no existe ningún liberal que no saque tajada. Desde la izquierda o desde la derecha han sabido acumular fortunas y hacer sucumbir paulatinamente la economía del pueblo, o sea, sus trabajos y profesiones. Porque si perdemos, no podemos todos manejar un Uber, ¿eh? Se entiende que no es así, ¿eh? ¿Sí? Entonces escuchemos qué es el capitalismo oligárquico en la voz de Eva Perón, por favor. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Hoy, mientras tanto, un heredero de la más rancia heredad traidora al movimiento obrero organizado y al trabajador, el gorila de Triaca, está jugando para ver si coloca un siervo suyo que juegue en pleno para Macri con los sindicatos afines. Digo, los sindicatos afines como Camaño de Gastronómico, Caballero de Comercio, Gerardo Martínez de la Construcción, Andrés Rodríguez de UPCN y algún otro miserable que esté dando vueltas por ahí mirando de reojo. Todo esto está ocurriendo en la Secretaría de Trabajo, que está en juego con la moneda en el aire y sin final anunciado. Cuando echó al secretario como responsable de su propio aumento, cuando en tal caso la que tenía que haber rajado al secretario legal y técnico, que escribió el decreto, ¿no? Y no al boludo este que es secretario de Trabajo. Frente a esta situación de distracción laboral, existe por debajo una estrategia, ¿sí? Que se está ejecutando, precarizando y descartando al mundo del trabajo, y se van licuando así esto de que no pudo realizarse por las cautelares resueltas por la Cámara Laboral del DNU y de la ley ómnibus. Esto es así de brutal y homicida con los trabajadores, como con los enfermos oncológicos y otras barbaridades. Volvió, se fue la civilización y volvió la barbarie. Barbaridades criminales que impulsan esquemas de exterminio de los trabajadores, su poder adquisitivo, sus obras sociales, su sistema de jubilaciones y sus jubilados, como si los derechos de la previsión social fueran una condena a muerte. Las declaraciones de la bestia bruta de la canciller Mondino en el programa del Mirta Legrand, donde dijo, ¿para qué le van a dar crédito a un jubilado si se muere? Si es jubilado, en poco tiempo se muere, ¿para qué le va a dar un crédito? Bueno, hay que decirle a esta bestia bruta, que no sé, como ministra de Relaciones Exteriores, fíjense el papelón que nos hace pasar, que el crédito viene del latín credere, es decir, creer en el otro, ¿sí? Yo comparto de que la patria es el otro como concepto genérico, pero el movimiento peronista primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. O sea, el otro en tal caso está en tercer orden, pero de todas maneras la alegoría de que la patria es el otro es fundamental, es incuestionable. Pero la canciller Mondino, que cree que el crédito es un préstamo usurario, dice, ¿cómo carajo va a pagar los intereses de la usura si el tipo se muere, no? Bueno, el crédito, la palabra, hable de préstamo usurario que da el banco, así, o el ANSES, qué sé yo, ¿sí? De que van a manotear los fondos de garantía, cuente lo que van a hacer. Usted es una bestia peluda, entonces, ¿qué va a hacer? No tiene otra forma de expresar el instinto, no el pensamiento. Uno tiene pensamiento. ¿Qué pensamiento puede tener una señora que está al frente de representar las relaciones exteriores de los argentinos? Vaya a saber qué significa para esta mujer el crédito. Crédito viene del latín credere, creer en el otro, por eso uno invierte en el ser humano,
en el proyecto del ser humano. Este, no invierte en el resultado fiduciario o burgués de poder meterle intereses para que el jubilado los pague, qué sé yo qué. Y escuchamos entonces qué entendía Evita por los sindicatos. Por los sindicatos, vean, los sindicatos son de Perón. Escuchemos a Evita, por favor. Tal vez Cristina tendría que escuchar este audio un par de veces seguida, por día, todos los días un poquito, y haber entendido otras cosas sobre Perón, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. No es una crítica, sino es un consejo, todo lo contrario. Siempre con afecto, ¿no? Porque escuchar a Evita, ¿te imaginás si esta chica, que tendría 26, 27 años, hubiera sido vicepresidenta de la Nación en el 52, ¿no? Hubiera asumido como presidenta de la Nación y en el 58 hubiera sido la primer presidenta argentina. Tendría entonces unos 32, 33 años como presidenta de la Nación, ¿no? ¿Te imaginás? Todos los gorilas estaban locos, ¿no? O la pobrecita la contrajo ese cáncer infame. Si no, yo creo que lo hubieran asesinado, porque ¿cómo hacía para pararla a esta mujer? Con el nivel ideológico y filosófico con el que hablaba, porque lo que hacía ella no solamente era discurso, sino realización. Entonces lo que decía a la mañana, a la tarde lo estaba realizando. ¿Con qué la vas a parar a esta mujer? Ni con bolsa mojada. ¿Con qué la paraban? Con nada. Por eso escribían a las paredes estas ratas, estas bestias peludas, viva el cáncer. Ya no. El cáncer pasó a ser un parámetro de militancia política para esta barbarie. Y ahí también está parado el movimiento organizado hoy, parado sin poder articularse ante esta legalidad ilícita, porque este es un gobierno ilegal e ilícito, por más que lo haya votado la gente. El origen ya cambió, se ha vuelto una tiranía evidente y prolongada, es decir, sin que el gobierno defina dónde debatir y resolver los reclamos sobre ajustes económicos laborales. Son una sucesión de bestias y burros defendiendo lo que no conocen ni jamás conocieron. Son hijos y nietos de la dictadura genocida del 55 y el odio genético y oligárquico de 1976 al pueblo trabajador, que consideran una casta social para el exterminio. Por eso los remedios oncológicos los eliminaron, para que la gente de cáncer se muera. Por ello la situación se va haciendo extensa y con destino de vida, o mejor dicho, de muerte directa, a la lucha activa del conflicto. Suenan por ello tambores, compañeros, de enfrentamientos inevitables. Por ello, cuando se atenta de manera abierta y continua con el mayor productor de la riqueza en cualquier sistema económico, que es el trabajo,
es porque el mayor principio de la regla técnica y económica está quebrada. Entonces, que se dejen de hablar boludeces, los peronianos estos que están dando vueltas por ahí, los leguleyos que paga C5N, y los leguleyos disfrazados de economistas peronistas salen a tirar loas evangélicas para salvar a los sectores de la oligarquía transhumante, como si fueran a garantizar el cielo con la sociedad rural, núcleo húmedo de la... Pero dejate de joder, el núcleo húmedo, o sea, es que está en el laburante, hermano, en el trabajador, ahí está el núcleo fundamental de la patria. Principal agujero negro, la sociedad rural, de la explotación laboral, y vuelvo a repetir, no vayamos muy lejos, en la historia. La forestal santafesina, ¿sí? La Patagonia trágica, y por si te quedaba algo, la semana negra de la meteorológica Bacena acá en Buenos Aires, ¿sí? Donde mataron trabajadores. Trabajadores, entonces no mantepongan la sociedad rural ni el núcleo húmedo de nada, ¿sí? Principal agujero negro de la explotación laboral, por la que Perón debió dedicar un capítulo especial del modelo económico de la legislación de la Constitución del 49, ¿sabes de a qué? Al estatuto del peón rural. Déjate de joder, ¿sí?